Aquí tenemos una panorámica de Maçanet de Cabrenys, un precioso pueblo situado en la frontera de Cataluña con Francia, sede del Club Ciclista Els Anglanassos, organizadores de la primera prueba de la Copa Catalana de Descenso 1996. Como es habitual, no faltan a la cita corredores como Carles Barcons, Àlex Oulego, Ramon Bonet, Josep Permanyer, Pau Balaguer, en fin, una larga lista de conocidos kamikazes y de jóvenes promesas todavía por acabar de descubrir. En esta primera prueba no podremos contar con la presencia de los hermanos Misset, de Óscar Sáiz y de Iván Oulego, este último en el servicio militar. Con la categoría de féminas abrimos la primera prueba de la Copa Catalana. Vemos a Sandra Santañes, Belén Rubiella del equipo El Corredor. Aquí tenemos a Inés Rodríguez, de Insport Bike. La madrileña se adjudica la tercera posición. Delante suyo están Yolanda Quina y Miriam Blas, que es la vencedora. En cadetes, el bronce es para Didac Navarro. Por encima suyo está Jordi Rodríguez y Eduard Pons, del Monti al Penedès. Empieza su racha de victorias, quedando vencedor absoluto en su categoría. Este es el tercer clasificado en la categoría Master, Santi Sánchez. Francisco Izquierdo es el segundo y Luis Simó del Unipreus Kona es quien se lleva el podio. Recordemos que en la categoría Master 40 contamos con la presencia de Julià Franch y de Josep Dalmau. La caída que hemos presenciado ha sido provocada por el mismo biker que al frenar clava la rueda delantera y la misma inercia lo empuja hacia adelante. Si al llegar a esta zona decide saltar, hazlo con seguridad y decisión. De lo contrario, atente a las consecuencias. Afortunadamente, este corredor no ha sufrido ninguna lesión de importancia, aunque como hemos visto, la caída era para partirse el cuello. Y es que llegar a esta zona, los participantes tienen dos opciones. Una es bajar por nuestra derecha, la otra, asumir el riesgo que comporta saltar un cortado de estas dimensiones para algunos asequible y para otros descomunal. Los tramos finales son verdaderos ríos de piedra resbaladiza con curvas lentas y muy cerradas. Circular por estos caminos sin una bicicleta de doble amortiguación y a esta velocidad significaría pasar una semana en cama con el cuerpo molido. Este corredor del Insport Bikes no se llevará ningún recuerdo agradable de Maçanet de Cabrenys o de cabrones, como algunos bikers han mencionado refiriéndose a la dureza de la prueba y al difícil acceso del circuito. Pero si la vida es dura, el downhill todavía lo es más. Volvemos a Tallat. Este conductor peligroso que adelanta por la derecha es Ignasi Torres Casana. Segundo de la categoría junior, la tercera posición es para Jordi Bagó. Y esta especie de flecha humana es el junior Eduard García, primero de la categoría. Temporal. Allá va Xavier Temporal, décimo de los kamikazes élite y sub-23. José María Pascual, noveno, Àlex Oulego, octavo. El gironí Ramon Bonet con quinta posición. Ay, Ramon.
Moisés Fernández, del Club Ciclista El Corredor, por el momento es el cuarto clasificado. Pep Permanyer, compañero del equipo de Ramón Bonet, va en tercer puesto. Joan Expósito se adjudica la segunda posición. Carles Barcons, del Sant Xipi, es el más rápido, quedando vencedor de esta categoría y consiguiendo el mejor tiempo de la clasificación general, con caída incluida a pocos metros de la llegada. Pero su reincorporación a la carrera es tan rápida que cuando hemos llegado el corredor de Mollet ya tenía el trofeo en sus manos. Y esta es la clasificación general. Primero Carles Barcons, segundo Joan Expósito y tercero Josep Permanyer. En la categoría féminas, primera fue Miriam Blas, segunda Yolanda Quina y tercera Inés Rodríguez. Estamos de nuevo en el circuito de Can Bordoy, pero esta vez no es para celebrar los dos días de Llinars, sino la segunda prueba de esta Copa de Descenso. Los kamikazes vuelven a reunirse y en esta ocasión contamos con la reaparición de Óscar Saiz y de Tomás Misé. Los típicos problemas con el cronometraje conceden a los bikers unos instantes de relajación para comentar la jugada con los compañeros o las compañeras, si hablamos de la categoría de féminas, así hasta que el delegado indique qué categoría debe ir colocándose en posición de salida. Las féminas, veteranos y cadetes pueden irse preparando, pues el descenso de Llinars del Vallès va a comenzar. Sandra Santañas es la corredora que tendrá el honor de inaugurar el descenso. Con dorsal 98, María Mercedes Sanfeliu. Belén Rubiella, del Club Ciclista El Corredor. Y de la Comunidad de Madrid, Inés Rodríguez, que por lo visto, esta madrileña tiene algún problema con su equilibrio. El dorsal 43 pertenece a Carlota Balaguer, hermana de otro conocido bicibajador, Pau Marcel Balaguer. Del equipo Sant Xipi, Yolanda Quina, también familiar directa de otro kamikaze, Jaume Quina. El corredor de la Bici Arenys, Xavier Massimón, abre la tanda de la categoría Máster. Francisco Izquierdo, del Club Alt Penedès, es el dorsal 3. Con el dorsal 35, Enric Bertran. Y Santi Sánchez es el último máster en efectuar la salida, abriendo paso a los cadetes. Del Bike Romanas y dorsal 48, César Rojo. Ahora vemos a David Fuentes, del Club Ciclista Amunt i Avall, que se adjudica la segunda posición por encima de César Rojo.
Y Eduard Pons es el vencedor de la categoría cadetes con 7 segundos por debajo del anterior clasificado. Los tramos del principio del descenso presentan unas difíciles zonas con obstáculos que a más de un biker le ponen la piel de gallina. Josep Misé, el padre de Tommy y de Pau, es quien ha diseñado el trazado del circuito, cambiando algunos puntos del recorrido habitual del descenso de los días de Llinars. Esto provoca que el paisaje nos recuerde más a la selva virgen ecuatorial que no a un bosque mediterráneo. El barro, como el desodorante Rexona, que nunca nos abandona, es el fiel compañero de los bikers. Invitado por las lluvias de los días previos a la carrera, le pone un toque de color a la indumentaria de los participantes. Además, les ayuda a pedalear y a que la bicicleta se agarre más fuerte al terreno. Aquí vemos a Xavi Encina, del equipo La Bici Arrange, pasando por uno de los tramos más chungos, por decirlo así, del recorrido que, como siempre, está repleto de público que anima al biker muchas veces para que se pegue un morral. Santiago Gómez del Trail Bike es quien ahora ha sufrido un pequeño patinaje. El dorsal 119 es más precavido y saca un pie por si las moscas. Y ahí está Ramón Aldomá, más suicida, decide lanzarse a saco por la bajada deleitando a los presentes con una bonita caída y si encima puede cargarse una de nuestras cámaras, mucho mejor. Otros bajan a pie y así seguro que no se caen de la bicicleta. Algunos que consiguen sortear la bajada sin dificultad se las tienen que ver con unos hombres con chubasquero que se dedican a bloquear el paso del circuito. El dorsal 107 pertenece a Joan Deu, pero a Dios, o Deu en catalán, no creo que le guste nada los tacos que este participante está soltando. Como siempre, el público asistente comprende el alto nivel de presión al que los bikers están sometidos y aplauden el esfuerzo efectuado. Mucha gente cree que para esto de los descensos no hace falta tener demasiado fondo, ya que todo es bajada, pues aquí tenemos unas subiditas para aquellos que echan de menos los rallies de mountain bike. Ahora vemos la que podría ser la segunda parte del circuito, donde las zonas trialeras han desaparecido, pero aquí es donde los participantes ponen a prueba sus pulmones, ya que estas trazadas son para pedalear duro e intentar recuperar los segundos perdidos en las zonas más técnicas. Aquí está el tercer clasificado en la categoría junior, Jordi Bagó del Club Ciclista al Corredor. Casi en la línea de llegada y en segunda posición vemos a Ferran Pascual y el primer puesto es para Ignasi Torres Casale. El junior con dorsal 77 pertenece al equipo Bike Verde. Josep Parmañé abre trazado en la categoría senior y sub-23. Pep quedará en décima posición. El noveno puesto es para Joan Expósito. De la Mervic Tioga, Alex Oulego, con octava posición. El soldado del bike romana, Xavier Temporal, se adjudica el séptimo lugar. El hermano de Yolanda Quina, Jaume, quedará sexto. Pau Balaguer consigue la quinta posición. Ramón Bonet, que obtuvo el mejor tiempo en la primera bajada, se tendrá que conformar con el cuarto lugar. Con el dorsal número 1, Carles Barcons, tercer clasificado en su categoría y en la general. El
El segundo es Óscar Sáiz, muy bien acompañado primero por este corredor del Club Savall y después por Joan Expósito, al que adelanta. Y el vencedor de la general, el número uno, el innombrable, el anfitrión, no pueden con él, Tomás Misé. Aquí vemos los tres mejores tiempos de la prueba, y por si no ha quedado demasiado claro, el ganador es Tomás Misé. Y ahora nos vamos, porque la lluvia empieza a hacer acto de presencia, y eso que nos reíamos de los bikers que llevaban chubasquero, y es que vale más prevenir que mojarse.